Existe el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, en la realidad que se vive en Ciudad Juárez, pareciera que el hombre es el peor enemigo del perro. De acuerdo a cifras reveladas por la Asociación Prodefensa Animal, APRODEA, y por el Centro Antirrábico de esta localidad, se estima que existen alrededor de 200.000 perros callejeros, un dato estadístico inestable, ya que muchos de estos animales que se encuentran en la vía pública tienen un dueño que de manera irresponsable no los tiene en una propiedad delimitada por un cerco o un barandal. Que muchos perros que andan en la calle en realidad sí tienen dueño. Son personas irresponsables que los dejan andar en la vía pública sin medir las consecuencias que trae todo eso, tanto para el animalito como para la propia sociedad. Esperemos cambiar un poquito la conciencia y pues que los animalitos, que ellos no deben nada, no nos hacen nada, en realidad ellos son las víctimas, los malos somos nosotros. Los pobres animales andan vagando en la calle buscando qué comer, buscando qué tomar, buscando un refugio, y lo que hacemos es que los corremos, los pateamos, les echamos agua caliente, agua fría, en lugar de ayudarlos. Aunque esta problemática se presenta en toda la ciudad, son principalmente las zonas periféricas las que registran mayor cantidad de perros callejeros. En la actualidad, redes sociales como Facebook han servido de tianguis para comercializar a estos animales como si fueran objetos. Lo único que importa es el dinero que recibirán por ellos, que va desde los 300 hasta los 2.500 pesos, dependiendo de la raza. Algunos incluso son comercializados en dólares para obtener un poco más de ganancia. Pero en la otra cara de la moneda se encuentran las personas dentro de esta misma red social que trabajan gratuitamente en pro de los animales. Existen grupos en donde la primera regla es no vender a las mascotas, sino adoptarlas, e incluso en ocasiones se realizan labores de servicio social al reportar animales desaparecidos, dar con su paradero y regresarlos con sus respectivos dueños. También nos dedicamos al rescate, a la adopción de perritos, tenemos perritos para adopción. Tenemos campaña de adopción todos los domingos, de hecho aquí enseguida tenemos el centro de adopción que próximamente vamos a inaugurar. Vamos a tener aquí ya perritos permanentes para que la gente los vea. Ahorita como estamos trabajando es que la gente va y los puede ver en internet, en nuestra página de Facebook. Pero no es lo mismo verlo en una fotografía que verlo en vivo. Se aprecia más el carácter, si existe esa química entre el perrito y la persona. Sí, somos muy, muy especiales con nuestros requisitos. Sí, pedimos que nos permitan verificar el domicilio. Va una voluntaria identificada para poder ver la seguridad. Lo que más nos interesa es la seguridad de la casa. Pedimos que tenga las bardas altas, que tenga la reja segura, que tenga sombra, que tenga casita, que no vaya a estar amarrado, que no vaya a andar en la calle. Todo eso es muy importante para nosotros. ¿Para nosotros por qué? Porque nosotros recogemos esos animales en situación de abandono en la calle, atropellados, llenos de sarna, enfermos, y nos cuesta mucho trabajo, mucho tiempo rehabilitarlos, y queremos darles un lugar responsable donde ellos, sus segundas oportunidades, realmente sí tengan una muy buena casa donde los quieran mucho. Pedimos un costo de recuperación, es de 300 pesos, los perritos los entregamos con la vacuna múltiple, con la vacuna de la rabia, desparasitados, esterilizados, con su correa, su medalla, y su collar y su cartilla al corriente. Por su parte, Juan José Martínez, médico veterinario y director del Centro Antirrábico, comentó que diariamente se recogen de las calles entre 50 y 60 perros callejeros, sin contar los que son llevados por sus propios dueños. La cantidad de perros de dueño irresponsable que nosotros recogemos de la vía pública varía según el reporte de la gente y según la ubicación donde acudamos, pero más o menos estamos capturando entre 50 y 60 animales al día, más la alta cantidad de perros que vienen a ser abandonados o entregados por sus dueños a quedar las instalaciones del centro antirrábico. Mira, se considera que aquí en Ciudad Juárez existe alrededor de 250.000 animales, de los cuales el 80% tienen una casa, y el porcentaje restante se considera que son perros que tienen dueño pero están en la vía pública. Y eso lo pueden constatar ustedes después de una campaña antirrábica. Muchos de los perros que están en la vía pública pues traen su medalla, ¿no? Entonces eso quiere decir que tiene un dueño y que el dueño pues sí lo llevó a vacunar, pero no lo tiene dentro de una propiedad delimitada por ser cobrandal. Es por lo cual que ya no se considera el perro callejero, ya ese término ahora se le aplica el perro de dueño responsable. Pues faltarían unidades y faltarían más centros antirrábicos y sobre todo el apoyo a nivel municipal, ya que este es un problema que pertenece al ramo municipal, el cual pues no tiene ninguna acción, ¿no?
Reportó para usted Yadira Ceniceros, aquí en Activa 1420.